Pero lo que a usted le molesta, presidente, lo que a usted le molesta no es Zuluaga, no es ni siquiera Globovisión. A usted le molesta que tiene que tragarse el sapo de Mario Vargas Llosa y los intelectuales. Entiendo que ayer el presidente Hugo Chávez, en su programa Aló Presidente, hizo una invitación a un diálogo con quienes estamos participando en este encuentro. Pues bienvenida la invitación y por supuesto se aceptaría en condiciones de poder conversar, debatir con él, no diría yo en igualdad de condiciones porque es el presidente, pero sí con la oportunidad de hablar también, no solo de estar sentados ahí escuchando. Aquí estamos, bienvenido el diálogo y que vive el diálogo. Muchas gracias. Yo acepto participar en un debate, incluso, ¿dónde está la cámara? A los señores de la que andan por ahí visitando a Venezuela, invitados por un, ¿cómo se llama?, un organismo empresarial o de pensamiento, ¿no?, de la derecha. Yo ofrezco este programa y pudiera ser mañana, sábado a las 11 de la mañana. Me encantaría. Aunque yo ayer dije que me apartaría y los dejaría debatir a ustedes en Aló Presidente, pero como ellos dicen que es conmigo, yo acepto, pero no solo conmigo, con este grupo, los que quieran acompañarme. Me han respetado, sin evadir ningún tema, cualquier tema es válido, transmisión en vivo y si quieren en cadena nacional de radio y televisión, Telesur, sin barras para evitar, no, en un ambiente más bien de... pienso yo, ¿no?, de intelectuales, pues, intelectuales, como alguien decía, con la cabeza fría. Bueno, muy buenas noches. Los participantes del encuentro celebran la decisión del presidente Chávez de aceptar un diálogo. Los participantes aceptan, desde luego, este diálogo y proponen que para mayor eficacia y claridad del mismo se lleve a cabo entre dos personas, el presidente Hugo Chávez Frías y el escritor Mario Vargas Llosa. Que aceptan la propuesta, fíjense ustedes esto, aceptan pero no la aceptan, porque miren lo que dicen, ¿no? Es lamentable esto, aceptan pero solo entre dos personas, Chávez y Vargas Llosa. Esto da tristeza, esto da tristeza, ¿vale? ¿Te das cuenta? Bueno, va, no quieren discutir, es lo que quieren, un show. Ahora, entonces dice aquí, con igualdad de tiempo, es difícil que la derecha abra espacio. Tienen miedo a las ideas, precisamente. No quieren debate, no quieren ideas. Es que vienen aquí, no te digo, qué cosa tan extraña, se encierran, teniendo canales de televisión que pueden transmitir, teniendo todo el dinero que quieren, no transmiten, se encerraron, y salen a una rueda de prensa y me dicen que entonces no quieren preguntas. Caracas queda abierta para que vengan aquí cuando quieran todos los intelectuales del mundo que defienden el capitalismo, que defienden el neoliberalismo, etcétera, y todos los intelectuales del mundo, bueno, que están comprometidos con los cambios, con el progresismo, los movimientos progresistas más bien, la revolución.